11 de febrero lo que pasó es que el trencito municipal volcó y a raíz de eso se agarraron con el predio de lo que es Juegos Mecánicos, clausuraron hasta que estén todos los papeles, que los papeles estaban, faltaba solamente una firma de lo que es la escuela. Se presentaron todos los papeles, esperamos la firma, seguimos esperando la firma, nunca se presentó, hasta que nos dieron 30 días de suspensión a todos, porque el tema no se solucionaba, la empresa no estaba abriendo las boleterías, los juegos no andaban, no había plata, y nosotros estamos sin cobrar, esperando la firma y nada. Y ahora ya vemos que nos quedamos sin trabajo, es así. Es así porque metieron a todos en la misma bolsa. Los juegos tienen su mantenimiento, tienen su ingeniero de seguridad y higiene, los chicos están semanalmente todo el tiempo arreglando. No es nada que ver con la municipalidad, que no sé cómo se maneja o cómo se manejaba el tema del tren y el barco, si hacían arreglos o algo. Pero bueno, la ligamos nosotros, digamos. En realidad quedamos entre medio de un problema que se parece más político de trasfondo, porque a nosotros la empresa nos dice que tiene todos los papeles en regla, pero que la municipalidad no le quiere firmar. Y bueno, nosotros nos acercamos a la municipalidad para pedir una respuesta lógica y bueno, es desestimado. Directamente nuestros reclamos son desoídos y no nos dan en sí, no nos dan una respuesta. Fuimos perjudicados, damnificados diría, porque eso es el predio municipal. Realmente ellos son los responsables del trencito y nosotros somos responsables del área de mantenimiento de los parques del Parque de la República, de los Juegos Mecánicos. Así que estamos totalmente desligados a lo que es eso. Pero bueno, se ve que tenían ganas de suspender y de clausurar el parque porque no hay motivo alguno para que nosotros estemos clausurados. No hay motivo alguno, porque ya se presentaron todos los permisos, se presentó una propuesta de contrato también a la municipalidad y bueno, la verdad que no hay razón fehaciente para que nosotros sigamos clausurados y sigamos sin trabajar.